Allora, cominciamo prima con la pronuncia del tema. A ver, la pronuncia è sono la frutta, ok? La frutta. La frutta. Iniziamo con Celeste. Celeste, ci sei? Celeste. Mila manzana si dice la mela. Brava Milenka, muy bien. La mela, sì? Muy La bien. mela. Grazie, grazie Milenka. Milenka fue, ¿verdad, Luciana? Milenka. No, fue Milenka, sì. Ok, a ver, Celeste, ¿ci sei, Ya lo dije Celeste? con acento. Andiamo avanti con Lian. A ver, Lian, ¿me escuchas, Lian? Sì, miss. Sì, miss. La pronuncia Lian della naranja. ¿Cómo se dice la naranja? ¿Se dice? Y arancha. La, ricordati quando c'è la L. L'arancia. Ah, sta bravissimo, l'arancia, molto bene. Andiamo avanti con Luciana. Bueno, Luciana, tutto con la mappa. Dobbiamo pronunciare la pera e la fresa. Tut No los quiero la dos. Tutti e mostrarti. due, Luciana, la pera e la fresa. Com'è che si dice? Okay. La pera, la fragola. Fragola. Sì, l'accento va là. Fragola. Mi hizo una pregunta. Dimmi. ¿El italiano tiene tilde? Sí. Ci Hasta sono. ahora no he visto ninguna tilde en los aquí. Esa tilde nella pronuncia sería, o sea, si dice fragola. Dice fragola. Ecco, La fragola. brava, molto bene, Luciano, così, molto bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti con Dominic. Dominic, la papaya y los plátanos. Esto es los plátanos. La papaya y los plátanos. Ya, profesora. La papaya y le banane. Bravissimo, molto bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti con Stephanie. Stefani, come si dice il durazno? La pesca. Bravissima, molto bene. Milenka, la sandia. La sandia. Milenka, ci sei, Milenka? Sì, miss? La sandia. Miss la sandiglia? Sì. Il anguria. Allora, quando sta la L con l'apostrofo, la La pronuncia sarebbe l'anguria. L'anguria, anguria. ossia come se la L L'anguria. brava. L'anguria. Bravissima, Milenka, molto bene. Turno di Renzo. Renzo, questa frutta si chiama. Aspetta, cerco in spagnolo. No, la prugna è il. Ay, non lo conosco. Bueno, Milenka pronuncia. Ah, ecco, brava, creo que eso es, la frangüesa, creo que es. A ver, ¿cómo se dice Renzo? Se dice. Recuerda que la GN, ¿cómo se pone ahí? La pugna. Prugna, o sea, come se la GN fosse una Pugna. E. Bravissimo, molto bene Renzo, bravo. La prugna, molto bene Renzo. Continuiamo di volta, Celeste. La cereza si dice la silenzia. A ver, attenzione. Ciliegia. 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 Va a pronunciare Sì, ciliegia. perché la C con la I suena come la C, no? Sì. Quindi la C non è una S, è una C. Quindi è la Mi fa una ciliegia. pregunta. Che è quindi? Quindi es Una como cascatella. decir, quindi es como decir entonces, quindi. Para escribir te lo puedes saber. Chilien, ¿sabes? No, proviamo Para de escribir vuelta te tutto puedes. quello che stai practicando. La Perché ciliegia. non
Allá ahí está Chiliencia. Bravo, Renzo, bravissimo, molto bene. Ok. Andiamo avanti con Celeste. Celeste, ci sei, Celeste? Andiamo avanti, allora. Lian, il kiwi e la calabaza. Ah, sì, sta Celeste, ok, Celeste. El kiwi y la calabaza. El kiwi y la calabaza. Ajá. El kiwi. Ok, el otro. La zucca. Bravísima, muy bien, brava Celeste. Ok, Lía, la uva y el mango. Tocar lo más fácil. La uva y el mango. Sí, hasta acá lo escucho. A ver, ya le dije Lian, Lian. Sí, Lian. Lian, la uva y el mango, Lian, la uva y el mango. ¿Cómo es que se dice? La uva y el mango, Lian. Ir uva y ir mango. Muy bien. Ya, ahora sí. Muy bien, bravísimo Lian. La uva y el mango. Obviamente, recuérdense que el artículo con el apóstrofo, L con el apóstrofo, se pone cuando mi palabra empieza con una vocal. ¿Ok? Después que sigue, después Lian, continúa Luciana. Luciana, a ver, esta fruta también no me acuerdo en español. A ver, Isla. Esto se llama... Esta la frambuesa. Creo que esta es la frambuesa, sí, que son frutitos chiquititos, que parecen fresas. Sí, mi papá me invitó y no me gustó. Ah, sí, mira, eso se llama frambuesa. Ah, ya, esa es la frambuesa. Una pregunta, ¿puede ser también la piña? Sí, 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 somos dos en dos, porque ya... Y lampone. Brava. La ananas. Yo le digo que la piña es mi fruta favorita. La ananas. Brava, molto bene. Adesso faremo justamente la parte della frutta favorita, della frutta preferita. Stefani justamente mi ha messo ver su frambuesa, il lampone. Molto bene. Dopo Luciana continua. No, Gianluca, scusa, Gianluca, non avevo visto. Gianluca. El higo y el coco. Gianluca. Miss. Dime. ¿Por qué acaba de decir Gianluca cómo se llama? ¿Yo puedo decir de la uva? No, vas a decir el otro en español, que se dice esto de acá. Esto. Esto es una frambuesa, Miss. No, esto lo dice la amiga, pero los... Eso es un arándano. Ajá, los arándanos. Esto de acá lo va a leer el Gianluca. Gianluca, ¿ci sei Gianluca? ¿Cuál voy a ser yo, Miss? El último. A ver. Ya, Miss. Allora, Gianluca, ¿ci sei Gianluca? Allora me lo va a leer Milenka. A ver, Milenka. Léeme el coco y el... Ay, me olvidé su nombre. El coco y el... Arándano. Grazie, Stefani. Arándano, ¿ok? Ya. A ver, ¿cómo se dice el coco? ¿Cómo se dice el arándano? El coco dice el coco. Bravísima. El arándano. El martillo. Martillo. Atenta, cuando es la L doppia, cuando es una L doble, ¿cómo se lee? No es mirtillo. Sí. Es mirti. Yo. Lo.
No. No. Repite, Milenka, mirtillo. Mirtillo. No. Molto bene, Milenka. Ok, e l'ultimo loro me lo dice il Renzo. Renzo, eligo. Come si dice eligo? Il pico, Miss. Molto bene. Bravo Renzo, perfetto, molto bene. Ok, allora abbiamo visto un po' la pronuncia, diciamo, delle frutte, di alcune frutte, no? De algunas, ok? Adesso mi tocca una parte che è un po' simple, ok? Oggi vedremo come si dice in italiano qual è tua frutta favorita, ok? Ok, puoi iniziare? Sì, certo che sì. Allora, prima di tutto, la pregunta in spagnolo sería, ¿cuál es tu fruta favorita? No, come diceva Luciana. Come sarebbe la domanda in italiano? Sarebbe, ¿cuál es la tua frutta preferita? A ver, ripeto. ¿Cuál es la tua frutta preferita? Acá hablamos la forma singular. Porque hablamos de la fruta, o sea, de una fruta, no parliamo de due o tre, de dos o tres. ¿Cómo sería la respuesta en italiano? La mia fruta preferita è la mela. Yo quiero empezar. Un momentito. Termino acá. Quindi hablamos a la forma singular. ¿Ok? Entonces, pero ahora vamos a practicar con ejemplo de la forma singular, ¿ya? Pero si yo en caso quiero hablar a la forma plural, utilizo la parte en azul. Nosotros ahora vamos a practicar la parte en rojo, ¿ya? Ahora, hago una pregunta a todos. ¿Cuál es la tu fruta preferida? Y voy, o sea, ustedes me tienen que responder diciendo... La mia frutta preferita è... E vanno a pronunciare la frutta che abbiamo visto atrás della diapositiva. Ok? Vamos a la pregunta a... Me quedé con Luciana. Andiamo con Luciana. Luciana, qual è la tua frutta preferita? La mia frutta preferita è l'ananas. Bravissima Luciana, eccellente, brava, molto bene. Continuo con, dopo Luciana viene Dominic. Dominic, se io ti dico, Dominic, qual è la tua frutta preferita? Come sarebbe la risposta, Dominic? Qual professore? Quello in rosso, ese in rojo. Qual è la tua frutta preferita? Il rojo dice... Yeah. In rosso. È la tua frutta preferita? La mia frutta preferita è la mela. Manzana, tua frutta favorita? Io sei come esempio. Qual è la tua frutta preferita, Dominic? Professora, la mela è la manzana. Ok, bravo. Okay, quindi è la manzana, molto bene. Andiamo avanti con Stephanie, qual è la tua frutta preferita? Perdoni, mi ho detto apagato. Devi rispondere, Stephanie, devi rispondere la parte rossa, la mia... La mia frutta preferita è il mango. Il mango. Ok, brava Stefani, molto bene, brava. Milenka. Sì, miss. Qual è la tua frutta preferita? La mia frutta preferita. Preferita? Preferita. Pero cuál es, el
La uva. El, la uva. Ok, in italiano si dice la uva, si dice l'uva. L'uva. Bravissimo, molto bene, ok? L'uva. Brava Milenka, bravissimo, molto bene. Renzo, qual è la tua frutta preferita? La mia frutta preferita è la mela. Molto bene. Ok, la mia frutta preferita è la mela. Ok, Renzo, è la mela. Andiamo avanti con Gianluca. Gianluca, ci sei o non ci sei, Gianluca? Presente. Ok, Gianluca, sì, ci sei. Allora, Gianluca, qual è la tua frutta preferita? Il platano. Però in italiano la mia frutta preferita è la banana. Mi frutta preferita è la banana. Di nuovo, la mia frutta. La mia frutta preferita è la banana. Ok, preferita, ricordati, Gianluca, va bene? Ok, andiamo avanti. Le banane. Andiamo avanti con Celeste. Celeste, qual è la tua frutta preferita? Il mio. La mia. Il mio. No, la. Empieza con la. La mia, Celeste. La mia. La mia frutta favorita è ah, scusa, cambio, scusa. È la o è il? Le banane. Cosa lì? Non intendi che frutta? La mia frutta preferita è qual è? La pera. Ah, la pera. Ok, Celeste, la pera, brava. Ok, va bene. Continua Lian. Lian, qual è la tua frutta preferita? Lian, Fabrizio? Lian? Andiamo avanti, allora Lian. Allora, andiamo avanti, allora. Así que, allora, quindi... Todo lo que ustedes han respondido responde a la pregunta si no hablamos a la forma singular, o sea, solo de una fruta. Pero supongamos que yo quiero hablar de más frutas porque me gustan más frutas. Por ejemplo, la pregunta no sería cuál es tu fruta preferida, ya no sería esto, sino que sería esto de acá. A ver, vamos a escuchar la pronuncia. ¿Cuáles son le tue frutte preferite? La risposta sarebbe in forma plurale dicendo le mie frutte preferite sono l'uva e la pesca. Sería in español. ¿Cuáles son tus frutas favoritas? Mis frutas favoritas son la uva y el durazno. Ok? Allora, recuerdo, chicos y chicas, ragazzuoli, in italiano ragazzuoli, la E y la E con apostrofo son diferentes. ¿Ah? La E normal da significar Y. Por eso cuando yo estoy diciendo le mie frutte preferite sono l'uva e la pesca, e la pesca, significa simplemente que es que mis frutas favoritas son la uva y el durazno. En cambio, la pregunta de hace rato que ustedes han respondido, han utilizado la E con apóstrofo. ¿Se han fijado acá? ¿Qué diferencia tiene la E con apóstrofo y la E normal? Que la E con apóstrofo da a entender es. O sea, mi fruta favorita es la manzana. Tú no dices mi fruta favorita y la manzana. Está mal. Así que si tú pones el apóstrofo, das a entender que significa es. Si tú no pones tu apóstrofo, de entender Y. O sea, mi fruta favorita son la uva y el durazno. ¿Estamos?
¿Hemos entendido? A ver, repito una última vez. Si yo en italiano veo una E con el apóstrofo, o sea, una E con un gorrito, la E así, que tiene un gorrito, significa es. Y si es una E normal, significa Y. Esta cosa va a poner el examen, chicos, por si acaso, ¿eh? Ok, entonces, si la E con acento está acá, significa es. Si yo ahorita voy a decir, le mie frutte preferite sono l'uva E, o sea, Y, mis frutas favoritas son la uva y el durazno. ¿Okay? A ver, hacemos la misma pregunta, pero ahora me van a mencionar al menos dos frutas, o dos o hasta tres frutas. ¿Ci siamo? Hacemos con Luciana. Luciana, ¿cuáles son le tue frutte preferite? La mia frutta preferite sono le banane, l'ananas. Ok, le banane e l'ananas. Bravissima Luciana, molto bene, brava. Lo stesso farà anche Dominic. Dominic, anche tu. Quali sono le tue frutte preferite? Que sean diferentes, chicos. No sé si le gustan las mismas frutas que yo puse como ejemplo. A ver, Dominic. Dominic. Profesora. A ver, si yo te pregunto, Dominic, ¿cuáles son las tus frutas preferidas? ¿Cuál es tu respuesta? Italiano. ¿Cuál, profesora? No lo he escuchado bien. Y tú, a ver, si yo te pregunto, ¿cuáles son tus frutas favoritas? Tú tienes que responderme en italiano, esta parte que está en azul. Allá, hablamos en plural. Ok, en plural. Respuesta, si yo te pregunto, Dominic, ¿cuáles son las tus frutas preferidas? O sea, ¿cuáles son tus frutas favoritas? Tu respuesta en italiano sería... Ay, azul y rojo. Ay, lo que está en rojo, lo que te subrayé es rojo. Ay, lo que está subrayé en rojo dice... ¿Sí? Mi fruta preferida solo... Solo y uva... Allora, sono l'uva. Tu frutta favorita, Dominic, è la uva. Il mio mano, brome. La uva e la manzana. Però non so come si chiama manzana in italiano. La manzana, dijiste, Sarato, Dominic. So, le mie frutte preferite sono l'uva e la mela. A ver, Dominic, de nuevo, le mie frutte preferite sono? Le frutte preferite sono uva e la mela. E la mela. Muy bien, bravo. O sea, solo cambiaste pesco, o sea, durazno lo cambiaste con manzana. Eso es. ¿Sí? Molto bene, vamos adelante, bravo Dominic, ok? Stephanie, ¿cómo decimos? A ver, pregunta, Stephanie. ¿Cuáles son las tus frutas preferite? Le mi frutas preferite son el... le banana. Brava, El mango y el coco. Bravísima, el mango y el coco. Brava, Stephanie, bravísima, muy bien. Ok, Milenka, ¿cuáles son las tus frutas preferite? Mi fruta preferida es la pera. Es la pera. Sí, me debí decir una otra. Hablamos de la forma plural, no puedes decirme solo una, tienes que decirme al menos dos. La pera. La pera. La mela. E la mela. Ok, va bene Milenka, brava. Ok, Milenka. Continua Renzo. Renzo, quali sono le tue frutte preferite? Frutte preferite sono
La mela. La mela. E? La mela e la pera. Bravissimo, Renzo. I punti favoriti sono la mela e la pera. Molto bene, bravo. Bravo, Renzo. Gianluca, quali sono le tue frutte preferite? ¿Cuáles son mis frutas preferidas? Ajá, pero en italiano, respóndeme. ¿En italiano? Y le uva. Le mie frutte. Respuesta completa en italiano. Le mie frutte preferite sono. Mi frutta preferita es y le uva. Allora, de nuevo, a ver, de nuevo, Gianluca, con calma. Le mie frutte preferite sono. Mi frutta preferita es un este. Y le uva. Sono l'uva e. Menzionami un'altra frutta. Allora, tienes que mencionar otra fruta porque tú estás diciendo mis frutas favoritas son la uva. Pero necesito decir otro, la uva y. A ver, Gianluca, de nuevo. Le mie frutte preferite sono. Si tú estás hablando de la forma plural, Gianluca, tú no puedes mencionar solo una fruta. Tú tienes que mencionar al menos dos. Y ¿cuál? La pera. Oh, ya ves. Pero de nuevo, le mie frutte preferite sono l'uva e la pera. Mi frutte preferite y la uva y sono. La pera. Sono l'uva e la pera. L'uva e la pera. Oh, la pera, la, femenino, la. La pera. Ok, ci siamo, molto bene. Ora un momento, chicos.